Speed Unlimited. Líder. Te invitamos a seguir en la plataforma de TV por internet Mi Play. Ingresa a la página www.miplay.cl y tendrás toda la información necesaria para elegir lo que más les acomoda. Síguenos en Mi Play. Esto no es televisión. El Late con Francisco Pino. Do that again. Bow, bow, bow. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Esto no es televisión. Dejo con ustedes a su conductor estrella, el gran guaripola de la televisión, Francisco Pino. ¿Qué tal? Muy buenas noches, jueves. Hoy estamos partiendo espectacular. Oye, Chile. ¿Ganó Chile? Esa es la pregunta que me hago yo. Ustedes saben que esta cuestión es grabada. Así que, ¡ganó Chile! Por mi parte, ¡ganó Chile! ¡Espectacular! Oye, ganamos. ¡Me volamos en la raza de Chile! 5-0, imagínense todo el buen partido. Se metió Casero en una. Oye, bueno el partido. Yo nunca había visto tan bueno. De verdad. Acá los chiquillos todos dieron partidos diferentes. Lo más extraño de todo. Así es. Oye, como la Pati Maldonado. La Pati Maldonado ahora está viendo el primer alfeo. Lo está viendo como un desgraciado. ¿Será así? No sea, la verdad no sea. Yo lo único que sé, sí, que las manos las tiene cortitas y en Talca pasó algo. Eso sí que sí. Oye, chiquillos, hoy día tenemos los invitados, ustedes saben. Miguel Toro, Alfredo Norambuena. ¿Qué más? Vamos, esta semana nos vamos con todo, ¿eh? Así es. ¿Qué pasó con la pistola? Yo venía entrando acá al canal. Y se me acercó, oye, me estaban ofreciendo esta pistola de plástico, ¿en serio? Dijeron, eso es las que se chorearon. Me cagaron la de plástico, bueno, así es la vida, ¿eh? Y son de las mismitas. Así es la que pasa. ¡Cuidado! ¡Para la pared, que están echando! ¡La están echando para abajo! ¡Agáchate, pero lo indio! Oye, que para que sepan lo que está pasando, ¿eh? De plástico. Imagínense. Oye, tenemos titulares espectaculares, ¿eh? Además, ¿qué pasó con las pistolas? ¿Son de plástico? ¿Son de verdad? ¿A dónde se fueron? ¿Se las chorearon? ¿Para qué lado están? Vamos a conversar de eso. También, pinchazos telefónicos. Oye, a mí me pincharon el teléfono. Vamos a ver al tiro el teléfono. Permiso, ¿eh? No es copete, que sabe que se me preguntan en la casa. ¿Usted toma? ¡Sí! Yo no tengo ni una verdad. Sí, es verdad, ya. A ver, vamos a preguntar a alguien. ¿Aló? Porque tienen la costumbre de preguntar cosas raras. Pero quiero preguntar algo. ¿Puedo preguntarle? Porque tienen la costumbre de preguntar cosas raras. Pero ¿por qué? Quiero preguntarle algo, señor. Porque tienen la costumbre de preguntar cosas raras. Ya, ¿sabe qué? Lo voy a dejar hasta ahí nomás. Ya, hasta ahí nomás. Chao, chao. Oye, apareció un fantasma de los inframundos. No lo recordemos. Este teléfono va directamente para los que se fueron para el infierno. Allá está. Se va conectado al infierno. Así que oye, pinchazo telefónico. Pistola robada, la selección chilena. ¿Y quién está para hablar de todo eso? El único, el grande, el nuestro, el abuelito del rock and roll. Así es, Miguel Toro. ¡Vamos con Miguel! Y ahora en Esto no es televisión, dejamos con ustedes a Miguel Toro y toda la actualidad de Chile y el mundo. ¡Toro! Rainbow, ¿ah? Te sabe de música. Clásico. Oye, le tengo que contar. Tenemos auspiciador. Speed, oye, Ultimate.
Ultimate, aquí en la cámara. Oye, estas bebidas son, hay que decirlo, te prenden como diablo. Usted, todo lo que le falta, usted sabe que para su edad, speed. Oye, energética, calidad indiscutible. Búsquela, están todos. Y también a nuestros amigos de El Casero, que está con nosotros, por supuesto, hoy ahí en Bacurano 799. Vaya, que se le cabra, mami, pasa. Oye, lo que usted quiera, abarrote, vaya para allá. Abarrote de calidad. Ya sabe, El Casero, Baquedano 799, espectacular. Oye, y auspiciador. Patio 98 está con nosotros, por supuesto. Así es. Oye, vaya, Avenida Croacia, espectacular. DPI, vaya nomás. Turombolo. Oye, vámonos con los temas de la semana. Dale. Vamos. Con Tuti. Empezamos con todo, Toro. Oye, primer tema de la semana, compañero. Lo dijimos. ¿Qué pasó con las pistolas? ¿Qué pasó? Bueno, ya tenía una pistola ahí, pues, así que vos te metiste. Me la entrada. Oye, me cagaron, era de plástico. Era de plástico. No, 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 no me quedé con cuestiones aquí. Oye, afírmate, afírmate. Afírmate, afírmate, oye. Oye, ¿qué pasa? Me hablamos de pistolas. Oye, Torombolo, te cuento para que entremos en pauta. ¿Ah? Te cuento. Robo de armas. Oye, son de estas. Mira, mira, cáchate la calidad, ¿eh? ¿Qué te creí? Yo tengo varias. Ah, tenés varias vos. Mira, tengo varias. ¡Tío! Oye, buena calidad, se chorearon los muchachos, ¿eh? Buena calidad, vos. ¡Tío! Oye. Títeres sin cabeza. Títeres sin cabeza. Oye, compañero, le cuento. El ejército informó que un trabajador de civil, oye, del Instituto de Investigación y Control del Ejército, IDIC, fue ya detenido, ¿ah? ¿Eh? Y que habría facilitado la sustracción y entrega de las armas a una organización delictual. Además, el robo, oye, fue en un lugar no habitado, ¿no? Está violita y la cosa. Y indagan posible delito de tráfico de armas. Hasta la pistola del general se la chorearon. ¿Qué te parece, Pedro? Mal, pues eso demuestra, bueno, lo que está corrompido, demolido. Oh. Hecho mierda este país, hay que decirlo con todas sus letras, en todas las instituciones. O sea, compadre, esto está ligado con el narcotráfico. Hace rato que se vienen robando la plata los milicos, los pacos, y más encima tráfico de armas, que no es la primera vez, ¿no? Así que aguárdate, Catalina, que se vienen las balaceras. Oye, podemos montar un buen negocio, compadre. Así podemos hacer velorio narco en las noches. Nos ofrecemos como programa. Métale balazos por las calles, weón. Total, no pasa nada esta weá. No, y está diablaza la cosa. Oye, y las imágenes lo dicen, oye, la calidad de que se chorearon, ¿eh? Oye, la calidad, viejo. Imagínate, weón, agarrar a tunazo, weón, al vecino, weón. Te cae mal. Si aquí ya puede pasar cualquier cosa, viejo. Oye, si esas son armas profesionales, viejo. Son armas profesionales, güey. Es verdad, compañero. Entonces no puede ser. Esto no puede ser. Sí, sí. Lo que yo opino, Toro, aquí hay, como se dice, un despiporri total. ¿Qué quiere decir eso? No. La cuestión, ándalo. Ándalo. Se curó la cabrona. Se curó la cabrona, del boliche, del topelé. No, aquí ya no pasa. Oye, mira, aquí, y hablando en serio, ¿verdad? Sí, hablamos en serio. Bueno, asume un nuevo gobierno y esto es tarea para la ministra Maya Fernández y la ministra Isquia Siches. Deben empoderarse, deben poner su gente, deben infiltrarse en las Fuerzas Armadas y en Carabineros para sacar a toda esta ralea de gente podrida, corrupta, de gente de mal vivir, pero todos los sinónimos, son unos asesinos, unos ladrones, o sea, pues esto hay que borrarlo, esto es el cáncer del país, no se puede seguir así, no se puede hacer vista gorda con estos temas. Entonces, ¿qué le están haciendo al nuevo gobierno? Esto es simplemente verle las verijas, y eso te tienen que poner muy, muy a tono las ministras que estoy diciendo y el gobierno total, para hacerlo así.
Sí, es lamentable, compañero, todo hay que decirlo, ¿eh? Porque uno tira para la chacota esta cuestión, pero que, oye, es más fácil, weón, robarse, weón, del ejército que entrar a Lollapalooza, pues, weón, imagínate. Claramente, pues, weón, claramente. O sea, no, pero no sé si viste, weón, el video, viste el video de esa chiquilla que se trepó la pandereta, lo de los milicos, la tenían ahí. El ejército, weón, imagínate. El, claro, quería entrar a Lollapalooza, pero a lo mejor quería robarse una pistolita. Y aquí anda ya. Anda a saber tú. Pero la cuestión, oye, la cuestión de que se nota que somos desordenados. ¿Eh? Eso es lo peor, weón. ¿Sí? Que se nota que el desorden, weón, weón, llama por teléfono, porque por lo que tú sabes, lo que ha salido, esto fue, cierto, ya comentado en todas las noticias, en todos los diarios. Llamaron por teléfono antes, weón, diciendo, oye, van a ir a buscar una pistolita, weón, tiénesela ahí, caturri, weón. Ni un problema. Pero cómo, weón, si uno para ir a sacar el carnet de identidad tenés que hacer la media fila, weón, para ir a buscar una arma, weón, llegar y entrar. Tío, no, no, está bueno el negocio, compadre. Yo voy a llamar más rato. Eso. Y voy a ir a buscarme un tanque. Voy a pedir un tanque. Eso. A lo grande. Miguel Toro se va a comprar un tanque. Espectacular. Espectacular, No, tenés que ya un tanque. Mira, yo te ofrezco ya un tanque y un Hawk. ¿Ah? De esos. Un Tomahawk. Claro. Un Hawk. Claro. Y llegáis a un carrete. A los chiquillos vengo en mi Tomahawk. Afírmense. Listo. Listo. Unas bombas de racimo. Pero tira cerveza en la wea. Como un six pack de cerveza. ¡Pum! Buena, me gustaste. Ay, por eso. Podemos hacer una buena pyme con esta wea. Por eso me caí bien, wea. Por la idea progresista. Por tu idea. Progresismo. Estamos progresistas. No, progresista, este es un programa progresista, ¿te fijaste? Así es, mierda, así es. Vamos a comprar una copa para tirar cerveza. Qué weá. Listo, listo. Le damos una nueva mirada a las armas. Sí, estamos innovando un producto nacional que puede ser exportable. Estamos dándole ideas al presidente Boric. Podemos exportar bombas de racimo que tiran cerveza. En vez de bala, tiramos cerveza. Así es. Oye, Toro, entonces quedamos claritos. ¿Quién las tendrá? A mí me cagaron con una de plástico. Ojalá, cierto, que las pillen, porque como oye, aquí no hablamos cualquier wea, ojo. Ojalá si las encuentren, porque vemos cómo está desatada la delincuencia, cierto, el narcotráfico, como lo decía mi amigo Toro. Toro, la última reflexión se la dejo a usted. Mira, yo creo que, hablando más en serio todavía, porque como tú bien dices, aquí no hablamos, wea. El tema no deja de ser, viejo. Es preocupante también que se normalicen estos temas. Ah, se robaron un par de armas, da lo mismo, wea. O sea, que llamó un weón por teléfono, pero volvamos al tema. En ese sentido, se le está creando una visión a la gente de que hay que robar. Van a llegar las armas a los barrios periféricos de cualquier ciudad de Chile. Exacto. Y eso instala inevitablemente una cuestión de narco y delincuencia que es inaceptable, viejo. Entonces, dejándonos del hueveo, viejo, esto el gobierno se lo tiene que tomar muy en serio y tiene que intervenir las Fuerzas Armadas y de Carabineros y hacer una reforma ya, sacar a todos los delincuentes con uniforme que hay en esas instituciones. Me gustó. Miguel Toro, actor chileno, ¿ah? ¿Eh? Oye, Factor, ¿jugaste bueno? ¿Jugaste con Benjamín? ¿Con Benjamín de Vicuña? Ahí está, si trabajó con Benjamín. Esa es la wea más linda que tenés, weón. Que trabajaste con Benjamín. Yo era la lámina difícil. No vamos a mostrar ese capítulo de Infieles cuando salís mostrando. Pues, lo decimos, sale mostrando la raja, pues. Yo muestro la cara pálida de la vida. La vida. Oye, hablando de cara. El poto difícil. Es verdad. El poto difícil de infieles. Ese. Le dije, está difícil tu poto. Está difícil. Digamos, también. Y a jugar poto sucio, listo. Estamos listos. Oye, listo. Perro viejo. Segundo tema. Cáchate. Oye, esta está buena. Está buena. Parte disparando tú. ¡Están disparando! Oye, los pacos siempre no nos dejan de sorprender, ¿eh? Mira, cómo te están baleando. Están baleando.
¡Ya! ¡Ya! ¡No disparen más! ¡No disparen más! ¡Que me asusto! ¡Ya! ¡Parte! Oye, esta cuestión de las escuchas de carabinero viene desde el tema que fue trending topic hace como un par de años, de el teniente Cavieri y la Belencita. Claro. Todos nos acordamos. Sí, pues. Todos nos acordamos cuando Dios. El compadre, oye Cavieri, sale del baño, weón, sale del baño. Ya Belencita, déjame, oye, aquí. Y el otro compadre hace una selfie. Claro, claro. Me está cagando con mi teniente Cavieri, me está cagando con la Belencita. Y ahí viene. Y ahí vienen las escuchas, porque esto no solamente a los humoristas, se agrandó la noticia. Sí, y también no. Están escuchando las conversaciones de las esposas de carabineros, señor. O sea, todos tratando de espiarse a ver si le ponen el gorro, si le ponen los cuernos, qué le dicen el venado en la esquina, y meten a los humoristas aquí también. Sí, ¿eh? Entonces, oye, imagínate. Y meten a los artistas en general, porque ahí, por ejemplo, si llaman a Marcianeque, el otro que le va a decir, ¿qué pasa? Ah, le pregunté por WhatsApp. Claro, ¿no? ¿Sí? Rígido, rígido. Oye, mira, te cuento cómo fue la cuestión. Esto fue una investigación de un medio de la web Cipera, ¿cierto? Donde, oye, publicó durante el lunes pasado, oye, nuevos antecedentes, compañero Toro, ¿cierto? Sobre estas escuchas telefónicas a personajes de la esfera pública. Oye, como tú dices, abogado, artista, entre los artistas, ¿quién estaba? Toro, Cami, Denis Rosenthal, loco, ¿qué va a tener esa cabra, bro? ¡Tío! Tiene buenos temas, tiene canciones, ¿cachai? ¿Quién más? ¿Qué le van a encontrar de malo a los artistas? ¿Eh? Chico Trujillo. A los artistas. Chico Trujillo, pues, loca, me disparaste, ¿eh? Listo. ¿Quién más? No, pues. Álvaro Sala sí podía tener puntada complicado, puede ser. El rey de. Oye, no, además, porque ahí el nexo. Mira que este es bien picaflor, que el papá de Chile, pues, bueno, ¿eh? Entonces. ¿Tiene? No se estará metiendo con alguna pareja de algún carabinero o carabinera por ahí. Rígido, ¿eh? El Cabo Sala podría ser, ¿ah? ¿Eh? Investiguemos al Cabo Sala. Déjame preguntar. ¿Estarán investigando al Cabo Sala? Porque tienen la costumbre de preguntar cosas raras. Ah, siempre lo mismo. ¿Y por qué? En este teléfono sale el mismo personaje. Qué terrible. Sí, boba. Toro, oye, ¿qué te parece también que Kramer Guruguru? No, el Guruguru los agarra a galabato, pues bueno, a pula. Y es que cubague. Oye, bueno, listo, se acabó la llamada por teléfono, pues, ¿cachai? Los pacos deben estar tratando de adivinar qué weá dijo el pajarraco ese. los agarró a garabato limpio, viejo, y claro. se acabó la escucha ahí, pues, ¿ah? Claro, no, claro. Y los humoristas, weón, a lo mejor los pacos están tratando de sacar nuevos chistes, ¿ah? Porque ahora capaz que tengamos, weón, a Paco haciendo stand-up comedy, weón. Ya, ya tenemos buenos días, buenas tardes. Bueno, a lo mejor un matinal, que se llama así. Buenos días, buenas tardes, patito. Listo, vamos apaleando. Un parte, ¿no te gustó el programa? Te saco un parte, weón. Ahí tenés. Claro, te saco un parte, al toque la weá. Oye, Fernando Alarcón, Jorge Alí, los Viking 5. Los Viking 5. Fernando Alarcón, pues weón, pues es que Fernando Alarcón no es tema, pues weón. Debieron haber intervenido el teléfono de Canitro. ¿Cómo habría andado ahí? Oye. Este está llegando tarde otra vez, Juan. Este todavía está en la picada, en el quitapena, quizás está. Así. Canitro el que la lleva ahí. Así, ¿cachai? Así. Oye, lo más penca de todo esto, oye, que ningún weón se puede salvar de esto, weón. No te estén terminando vos, weón, ¿eh? No. Tenés que tener cuidado. Tener cuidado. No, a mí no me están interviniendo. Yo soy un compadre. Anda limpio por la vida. Anda limpio por la vida. Oye, para ir cerrando el tema, Miguel. Inaceptable, ¿cierto? Estas conductas, trucos para allá, trucos para acá. Reflexión de mi amigo Toro.
Mira, esto lo hizo la Dipolcar, que es la Dirección de Policía de Carabineros, en el, podríamos decir, con un, con una cuestión legal que se hizo respecto al estallido social para investigar posibles nexos que hubieran entre gente importante del país, lo que sea, artistas, abogados, etcétera, si tenían nexos con el estallido social. No es que Piñera dijo que esto habían 20.000 venezolanos, cubanos, que estaba Maduro, estaba todo detrás de esto, hay una confabulación de la izquierda. Entonces todo eso se hizo en este marco. Entonces hicieron un espionaje a Daniel Caíno también. Ahí empezó. Y esto se da como el tiro por la culata. Entonces me gustaría saber qué dijo la investigación final al respecto. Por último, para reírnos con algunas llamadas por teléfono, porque ya tenemos el triste caso, weón, gracioso caso, ¿te acordás cuando salieron las escuchas de los tribunales? Donwea@hotmail.com, sí, todo ese tipo de personajes. Entonces, por último, ya mira, nos riámonos un rato, pero no deja de ser desagradable que te estén espiando el gobierno de turno, el que sea, por una cuestión que no es claramente problema tuyo. Exacto. Terrible lo que ha pasado con los pinchazos telefónicos esta semana, chiquillos. Oye, estamos, ustedes saben que este programa es grabado, ¿eh? Yo digo que ganó Chile 5-0, con dos goles de Castelli. Yo digo, con dos goles de Castelli, Hugo Patoyani, Elías Figueroa, y el grande, único grande nuestro, Leonel Sánchez, que salió de la clínica, hay que decirlo, ¿eh? Torombolo, vamos a una pausa, ¿le parece? Sí, yo creo que, para decirte una última cosa, yo creo que el partido se suspendió porque alguien sacó un bisturí. No. Ahí estaba suspendido. No me vengas con cosas. Vamos a una pausa y ya volvemos. Ya regresamos con más de Esto No Es Televisión. A seguir en la plataforma de TV por internet Mi Play. Ingresa a la página www.miplay.cl y tendrás toda la información necesaria para elegir lo que más les acomoda. Síguenos en Mi Play. Bienvenidos a Tu Casero. Estamos ubicados en calle Baquedano 799, en pleno centro de Antofagasta, y te esperamos con los mejores productos del campo chileno. Además, puedes encontrar ricos helados y el sabroso queso de cabra. También puedes encontrar comida para tus mascotas y muchos productos más. Ya sabes, somos Tu Casero de Antofagasta. Ven y visítanos. Te esperamos. Hola, buenos días. ¿Cómo se hacemos?
Ya estamos de vuelta con más de Esto No Es Televisión. Oye, espectacular, ¿eh? Patio 98 está con nosotros. Soy Avenida Croacia y 98, vaya. Oye, tiene tragos, aquí le cuento. Exquisito, preparado, pero oye, estupendamente. Una comida, ¿viste la comida toro? Se veía buena. El toro va a venir a Antofagasta pronto. Va a venir acá a conocer las instalaciones, todo el cuento. Y nos vamos a pegar una tranca en Patio 98. Te lo digo, ¿eh? No, se ve de buena calidad el local, el producto. Se ve que la atención es a todo lujo. Patio 98, un así gran auspiciador de Esto No Es Televisión. Así que gracias, Patio 98. Y por supuesto también a El Casero. Oye, abarrotes, quesito de cabra, exquisito. Ahí, va a quedar un 799. Vaya, vaya El Casero. Lo espera mi amigo Richard, mi amigo personal. Recuérdelo, 799 va a quedar. Compañero Toro. La selección chilena. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, puta, volvimos a la calculadora, pues viejo, ¿eh? Ahora no solamente una, necesitamos como 5 calculadoras, porque de que teníamos una generación dorada que se ha ido oxidando en el tiempo, no ha habido recambio. Ya no fuimos al mundial anterior, veremos si vamos al mundial del 2022, si es que hay mundo todavía. ¿Ah? Que si es que Putin no dice otra cosa. Exacto. Entonces, está complicado el recambio, ¿eh? Está complicado. Los cabros están viejos, aunque le ponen el ñeque, todo el empuje aún, pero la edad cobra, la edad está cobrando lo que el paso de los años de los cabros. Pero bueno, si ganamos 6-0 y el otro pierde 4-0, pero a su vez empata el otro, entonces estamos en esa dinámica. Y yo creo que, como te dije antes de ir a comerciales, yo creo que el partido se suspendió, alguien sacó un bisturí, se rajó en la frente y salimos. Y vamos a reclamar los 3 puntos. No, señor, usted vamos a reclamar los 3 puntos a la FIFA. No me gusta cuando usted habla así, señor. Pero hay que hacerlo. Si Chile ya está acostumbrado a hacer ese tipo de tiquiñuelas, pues sí, se están robando. A lo mejor las pistolas se las robaron para ir a amedrentar a la FIFA. Yo creo que es un buen camino. Todos los caminos para clasificar al mundial sirven. Doping, cuchilla en la frente, pistola. Si la FIFA también es más corrupta que el mismo caía, pues. Así que, oye. ¿Para qué habláis de pistola, weón? No te dije. Cumpleaños narco. Oye, no, para mí la selección, compadre, me dio alegría. Tengo que decirlo. Sí, me dio alegría. ¿A quién no? Me pegué 2 asados viendo partido, ¿eh? Tengo que decirlo. ¿Ah? Pero quiero ir más allá, Toro. Tú eres un entendido. Oye, justamente eso que te quería hablar. ¿Qué te parece la participación de Ben Bereton? ¿Bereton? ¿Qué te parece? Ben Bereton. Sí, pues obviamente. Pero es Benjamin Bereton Díaz, la mamá chilena. Así es. Y se fue de Chile hace muchos años y conoció al inglés allá. Sí, pues, sí. Y formó familia y tuvo a este bendito maestro del balón, porque yo creo que es el personaje más querido del país. Supera a Boric, supera a cualquier. Me supera a mí incluso. Sí, entonces, hay que decirlo. Oye, puta, qué weón más simpático. Qué cabro más bueno. Bueno para la pelota. Sí. Una taza de leche. No se ha contaminado con algunos demonios que hay en la selección. Que, oye, vamos a tomarnos una pizoca en la esquina después del partido. No, el cabro se ve que es sano. Es profesional. Mete pepa. Le puso ñeque a la selección. Así que, oye, me tomaría un pitcher con él. Tómame un pitcher. Así te lo digo. Hay que tomarse un pitcher. Vamos a tomarlo. Sí, que tomas un pitcher con Ben Bereton. Así es. Mínimo. Toro, para ir cerrando este espacio de la selección, ¿vamos al mundial, sí o no? Ni cagando. Déjame preguntar. A ver, de nuevo. ¿Vamos a la selección?
porque tienen la costumbre de preguntar cosas raras. Ya, de nuevo, ya, oíste, hijo, siempre sale la misma. Oye, qué terrible, hijo, estamos invadidos. No, estamos invadidos. Me fui por las ramas con la explicación. Exacto. No, sí, Torombolo, amigo Toro, llegó el momento. Llegó el momento. Dejamos acá a continuación a nuestro amigo Miguel Toro y su monólogo de la semana. Aplauso, por favor. Muchas gracias, chiquillas. Eso, me gustó el cornetazo. Oye, eso me gusta. Me gustó el cornetazo, hay que decirlo. Oye, bueno, el monólogo esta semana, ya que hemos hablado bien chilenamente en este es un programa muy chileno, analicemos, por ejemplo, la palabra huevón, que nosotros lo tenemos. Yo creo que somos exportadores de huevones aquí, para todo el mundo, y el huevón se ha expandido por América, lo ocupan mucho los colombianos y los venezolanos. No sea huevón, oiga, no sea huevón. Pero nosotros tenemos, es como el verbo to be en inglés. Nosotros el hueón lo ocupamos para todo. Y dentro de esos hueones tenemos, todo el mundo tiene, chiquillas y chiquillos de Esto No Es Televisión, tenemos un amigo hueón que es muy querido. El amigo hueón, puta, que es querido. Es querido porque es simpático, compadre, y uno no sabe si uno es el amigo hueón del resto. Por ejemplo, Pancho es mi amigo hueón. Él no lo sabe. Pero el amigo hueón tiene muchas ventajas, pero siempre hay una frase que tú lo peláis con otro amigo. Tú le decís, oye, ¿supiste, hueón, que mi compadre hizo esta hueá? ¿Y qué hizo? Y cuál, aunque uno no sabe lo que hizo, pero el remate es, puta, qué hueón. ¿Qué quiere decir lo que hizo? O se mandó un condoro, lo pillaron los pacos tomando en la calle, o no atinó con alguna amiga. Ahí vienen esas frases, puta que... Y uno como que se le llena la boca, hueón. Así, pero con ganas. Pero ese amigo es muy simpático porque es dicharachero, hueón. Te acompaña en las buenas y en las malas, es muy querido. A mí me quieren mucho, yo sospecho que yo soy bien huevón para algunos amigos míos. Así que eso también tiene ventajas, porque mira, si unimos dos ideas, en el mundo actual hay muchas parejas, mucha gente que no quiere tener hijos, respetable, tienen mascotas, gatitos, perritos, han decidido no ser padres de familia y madres de familia. Pero también hay gente que le gustaría ser padre o madre de familia y adopta, ¿cachai? Pero adoptan niños y que podrían tener a lo mejor algunos problemas porque a lo mejor no se adapta el niño o la niña. Yo tengo una solución para Esto No Es Televisión. Si juntamos las dos ideas de la gente en todo el mundo que quiere adoptar, pero no quiere adoptar un niño, y a su vez tenemos los amigos hueones, entonces adopta a un amigo hueón. Adoptar un amigo hueón es lo mejor que hay. Imagínate las ventajas que tiene una pareja que adopta al amigo hueón de uno de los dos. Ya el compadre tiene como 25 años, no puede, ya no gastáis en colegio ni en cambiar pañales. Entonces tiene muchas ventajas porque es como amigo e hijo. Entonces le decía a tu hijo, que es tu amigo weón, hijo, préstame 20 lucas. Oye, pero no, weón, si somos amigos. A ver, ¿quién es el papá aquí? ¿Quién es mi hijo? Vos, pues, ¿no? Puta, sí, pues, weón. Entonces tienes las ventajas de como que es amigo e hijo al mismo tiempo. Por ejemplo, le decía, oye, anda, comparte una cerveza, weón. Puta, estoy cansado, weón, no puedo. Le dice, a ver, ¿quién es el papá aquí? ¿Quién es mi hijo? Bueno, yo, ¿cachai? Pero también tiene unas desventajas, pues, weón. Imagínate que ese amigo, weón, se mete con tu pareja. Ahí estamos haciendo una cuestión edípica, pues, weón. También tiene ese peligro, pues, weón. Así que yo creo que, siendo claro y honesto, el tema, por ejemplo, entre mi compadre, el teniente Cavieres, y la Belencita,
ahí había un Paco, weón. Y el Paco, weón, fue retratado muy bien en el video de Belencita y Cavieres. Eso les quiero decir. Así que vamos con mi amigo Francisco Pino, que para que, aunque no me esté escuchando, es mi amigo weón del alma. Muchas gracias. Hasta la próxima. Amigo weón 2, que yo era su amigo weón. Pero le agradezco. Ah, sí. Le agradezco, le agradezco. Oye, estamos con Speed acá en Esto No Es Televisión. Oye, qué tremenda bebida, hay que decirlo. A mí me encanta, ¿sabes lo que me encanta? Porque cuando yo la abro, oye, casi se me chorrea la weá. No sea, no sea weón. ¿Ves que soy su amigo, weón? Yo le dije. ¿Es amigo, weón? Yo la abro y siento, oye, un sabor primero que todo. Arde, papi. Ah, espectacular. Speed está con nosotros en Esto No Es Televisión. Vamos a una pausa. Ya viene nuestro amigo Alfredo. Espectacular, ¿eh? Magnífico. Ya volvemos. Ya regresamos con más de Esto No Es Televisión. A seguir en la plataforma de TV por internet MiPlay. Ingresa a la página www.miplay.cl y tendrás toda la información necesaria para elegir lo que más les acomoda. Síguenos en MiPlay. Bienvenidos a Tu Casero. Estamos ubicados en calle Baquedano 799, en pleno centro de Antofagasta, y te esperamos con los mejores productos del campo chileno. Además puedes encontrar ricos helados y el sabroso queso de cabra. También puedes encontrar comida para tus mascotas y muchos productos más. Ya sabes, somos tu casero de Antofagasta. Ven y visítanos. Te esperamos. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo se va a hacer? Bienvenida. Ya estamos de vuelta con más de Esto No Es Televisión. Espectacular. Chiquillos, oye, acompañados por supuesto de la bebida del otoño, invierno, verano, a toda ocasión, a toda hora. Toma Speed, oye, te prendo, me carrete. ¿Quieres trabajar? Speed, ya sabes, está con nosotros la bebida que te acompaña día y noche. Lo otro, Patio 98. Patio 98. Qué comida. Yo lo que yo fui a comer allá, ¿eh? Oye, me sirvieron un ceviche espectacular. Fresco, rico. Un aroma, un sabor de los reyes. Así es. Y nuestro amigo el casero también. Nueces, pasas, abarrotes, queso de cabra, cecina. Oye, tiene mucho, mucho para que te hagas un rico asado, un rico almuerzo. Anda ahí a Baquedano 799. Ya sabes, el casero.
Y estamos en la hora musical. Oye, si viene, nos quedamos callados. Le digo a nuestro amigo Torombolo, quédate piola, amigo huevón, que se viene Alfredo Norambuena. Y ahora en Esto No Es Televisión, recomendados con Alfredo Norambuena. Y a... Blues, un género cuyas raíces se encuentran en las comunidades afroamericanas del sur de Estados Unidos de comienzos del siglo XX. A pesar de esto, no fue hasta mediados de los 60 donde influenció a gran parte de las corrientes musicales existentes, y como era de esperar, no tardó en llegar por estos rumbos. En Argentina encontró terreno fértil para más tarde hacer su arribo a Chile y otros países. Papo Blues, Spinetta y otros artistas encontraron en su estructura la chispa necesaria para poder darle sentido a una forma de vivir la música. En Chile, exponentes del rock psicodélico como Agua Turbia y Los Jaivas se valieron de él para crear verdaderos himnos de la época. Hoy, décadas más tarde, la escena cuenta con grandes exponentes del género, como La Rata Bluesera, Iván Torres y Zapatillas Social Blues, la banda del Capitán Corneta, El Cruce, y quienes en mi opinión merecen un destacado lugar dentro de la escena y son nuestros recomendados del día de hoy. Con ustedes, los Keltigüeyes. ¡Espectacular! Oye. Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi programa. Buena. No, te ganaste un poroto, ¿eh? Oye, el Alfredo. ¿Cómo estamos, muchachos? Sí, bien. El Alfredo se está ganando varios porotos, así, hay que decirlo. Lo invitamos a los weón, ¿cómo se dice? Y se ha ganado sus porotos, weón. Sí. Y vos lo aplausos. Este no es nuestro amigo weón. No, claro, una cosa. Otro. ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Cómo va la cosa por allá? Bien. Torombolo, también. ¿Cómo está tu rombolo por ahí? ¿Bien? Bien, compañero. Ansioso de escuchar, ¿cierto? Sí. Ansioso de escuchar Richie Blackmore. Esa es la época con Richie Blackmore, ¿no? Richie Blackmore y Ronnie James Dio. Ronnie James Dio, sí, porque después se salieron los dos, pues, y siguieron ahí como haciendo... Claro, muy bien. Torombolo. Bueno, hoy día les traigo... A ver. Torombolo y Alfredo. Yo lo voy a dejar, como me dijeron hoy por Twitter... Oye, weón, déjate de hablar y deja hablarnos a nosotros. Voy a decir así. Claro. Oye, Alfredo, los Keltigüeyes, nada más, me callo. Los Keltigüeyes, claro. Oye, mira, esta semana les traigo una banda de blues nacional, específicamente de la zona de Curicó, Teno, ahí en sus alrededores. Mira, se llaman los Keltigüeyes, ¿eh? Son del año 98, ya tienen 25 pepas los muñecos. Entonces, como ustedes comprenderán, tienen una dilatada trayectoria, chuta en festivales de la zona, estuvieron en la Fiesta de la Cultura el año 2002, ¿cierto? Entonces, y grabaron, tienen tres discos, hay uno que tienen en vivo. Mira, en realidad, uno puede entrar a YouTube y encontrar sus canciones grabadas en estudio, pero en sí, el disco con el que se hicieron famosos fue el disco Los Keltigüeyes en vivo desde Teno, donde tienen la gran mayoría de todos sus temas conocidos como Pescado Frito, Los Soldados, Fruyelén, ahí les voy a dejar unas recomendaciones. Alfredo, a ver si desde el Switch también podemos escuchar un poquito de Los Keltigüeyes, a ver qué está ahí. Pero claro, póngale ahí, yo le mandé ahí Pescado Frito. Si se puede, que me deje estrambótico, que me quite la sed. No quiero ser un tipo ansioso con un trastorno alimenticio, una delicia gastronómica. La armónica, el armonicista es un gran personaje. Diego Olivares, más conocido como el Charro Negro, viejo, pero es un personaje armonicista, pero oye, todo, y se lo pelean, él toca con todas las bandas ahí del Cruce, ha hecho ahí parchado con todos los muñecos ahí de bluseros de todo el país. Él es el más carismático de la banda. De hecho, tiene así como una especie de cinturón que en vez de tener bala, tiene la armónica ahí puesta. No digáis bala, weón. No, oye, por favor, se me olvidó. No digáis bala, weón. Agáchense.
hasta acá. Oye, tengo que ir al consulado este martes, ¿verdad? Capaz que me ofrezcan un par de pistolas, digo, ¿no? Claro. Que han llegado hasta acá. Todo puede pasar, amigo, todo puede pasar. Oye, bueno, entonces lo que les quería contar es que, mira, yo pude ver años atrás, cuando se suponía que acá con mi amigo Francisco íbamos a grabar un videoclip, no sé si te acuerdas, Pino. ¿Ya? Que al final todo por cosas de la vida se diluyó en el tiempo. Sí. Y tuve la oportunidad de viajar a irme a una presentación que tenían ellos en Constitución, ahí donde está el muelle ahí ese que ahí estaban los botes en la salida para la isla esa que después el tsunami, no sé si se acuerdan que eso desapareció. Sí, bueno, esa época yo me fui con ellos en un bus por unos caminos ahí, me acuerdo, y los muchachos pude ver la forma que tienen de trabajar hoy. Y no, pues súper afiatados, se conocen, ahí pueden ver en los videos que están ahí la forma que tienen de trabajar, viejo. Ya se la quisiera cualquier músico, ¿me entendí?, de cualquier banda, porque ellos tienen un fiato único, ¿cachai?, una cadencia, la voz del vocalista, compadre, para qué decir, mi amigo personal Oscar Rivero, ¿cachai? Oye, guitarrista y primera detente, guitarra. Detente un poquito, Alfredo. Oscar Rivero fue el que nos grabó las voces del programa, ojo. No. Estás en un error. No es los Caribes. Estás en un error. No, ya. No, ese otro Oscar. Me voy a la chucha, chao. Ahí mejor. Chao. Eso, sáquelo. Que hay una pino, weón, que hay una pino. Cállate, ya te dijeron. Entonces, no. Pero ya vamos a ir a ese, ya vamos a tener a ese invitado ahí con su banda. También es músico, claro. Un saludo ahí a Oscar Calderón, que ese fue sí, el que nos hace las locuciones. Las locuciones, claro, otro Oscar. Sí. Oye, lo están pidiendo, ojo, avisa, lo están pidiendo. Ah, ya, ok. Ahí le vamos a mandar un. Sí, pues. Es muy bueno el. Entonces, bueno, resulta que estos muchachos, yo tuve la oportunidad de verlos trabajar, cómo se preparaban para la actuación en vivo, hoy excelente. Entonces, mira, les voy a hacer un par de recomendaciones. Como les dije antes, el disco Los Queltehues en vivo, en Teno, ese es del año 2003, creo que. Mira, 2003. Como te digo, ellos tienen ya una dilatada trayectoria de casi 25 años de carrera. Entonces, tenemos, para que vamos viendo los datos duros, ¿cierto? Pablo García en voz y guitarra, ¿cierto? Ahí el vocalista con su voz característica. Diego Olivares, alias El Charro Negro, con la armónica y los coros, ahí los apoyos, los gritos y la. Es como un MC en el fondo del charro, ¿eh? Para los que puedan ver ahí. Juvenal Retamal en batería. Oscar Riveros, ahí mi gran amigo, en guitarra. Y Jaime Ramírez en bajo, ¿cierto? También los podemos encontrar. Mira, ellos están en Apple Music, como los que. El hombre tiene una cara de bueno para el agua, sí, ¿ya? ¿Cuál de todos? ¿Todos? ¿O qué? El toro, decís tú, ¿no? ¿Quién? Para guardiante. Claro, el charro, güey, tiene una cara de bueno para la pipa, que te dé un cargo. No, claro. Creo que está. Y Boston. Bueno, entonces los podemos encontrar, como les digo, en todas las redes sociales. Están como Los Queltehues en Instagram. Hay teléfonos de contacto también. Si gustan, se los vamos a dejar acá abajo en la descripción del video en YouTube. Para quienes a lo mejor, pucha, tengan ahí un carretito, ¿cierto? Vayan a hacer a fiestas universitarias, en festivales. Oye, número puesto. Han estado en Gustaco, que es un festival del sur de Chile también. No sé si lo conocen. Así que, viejo, esta es una, como digo yo, pues para mí una de las bandas fundamentales del blues nacional de los últimos 15, 20 años, ¿eh? Así que hay que estar ojo ahí con los muchachos. Y bueno, se vienen más canciones. Ellos están constantemente componiendo, ¿cierto? Que en este caso Pablo García es un poco el mentor de los temas ahí, que aporta las letras, las líricas, las temáticas. Y ojo que las temáticas de ellos son bien cotidianas, ¿eh? Hablan un poco del amor, pero todo mirado con un poco de humor. Por eso les digo, vayan a escuchar ahí los temas que tienen, principalmente con el que yo entré. A mí me gustó, siempre me gustó mucho ese tema, que fue cuando Oscar se fue al sur, que mi amigo,
y volvió en una de esas visitas que tuvo, me mostró ese tema que es Callejero, con el que yo entré, hice mi introducción de la presentación de los Keltehue. Ese para mí es uno de los excelentes temas. Está Metro Blues, también ahí se lo pueden poner los muchachos ahí del Switch. De escuchar algo, para escuchar, a ver, escuchemos la última vez Claro, póngala ahí. Escuchemos la última vez los Keltehue, a ver, antes de que nos vayamos al final de la temporada. Cacha. That's a Judy Lane. Espectacular, oye, banda a recomendar esta semana. Pero amigo Alfredo, no eran buenas esos espacios recomendados. Chiquillos, para ir cerrando el capítulo de hoy, reflexiones, okay. Una papita, alguna cosa, Miguel Toro, Alfredo. Bueno, me gustó mucho la sección de Alfredo. Ya está mostrando bandas nacionales, bueno, que siempre hay que apoyar al artista nacional. A pesar que él está en estos instantes en Ecuador, Ecuador, pero tiene mucho contacto y eso es muy bueno, crear redes artísticas, culturales, a todo nivel, y quizás mucha gente que está viendo el programa ahora va a ver los recomendados de Alfredo. Así es, voy a preguntar, Alfredo, discúlpame, tengo que hacerlo, voy a preguntar si le gustó la sesión de Alfredo. ¿Le gustó la sesión de Alfredo? Porque tiene la costumbre de preguntar cosas raras. Ya. Dejémoslo ahí nomás. Oye, yo algo que decir antes de dígalo, al cierre. Como dijeron por ahí alguna vez. No, mira, para mí es fundamental como artista, ¿cierto? Porque está hoy día mucho el apoyo en redes sociales, en los me gusta, los comentarios y todo, pero finalmente el apoyo real que podemos hacer a nuestros artistas es yéndolos a ver a los shows que tengan, ¿cachai? Claro. La gente tuvo, oye, no le importó una raja, como se dice, pagar 150 lucas por ir al Lollapalooza. Y oye, no pagan 5 lucas por ir a ver un show de un artista nacional que está ahí en vivo, esforzándose. Bueno. Oye, papita que te tiraste, Alfredo, santa verdad, hay que decirlo, santa verdad. Sí. Santa verdad. Oh, se nos pegó nuestro amigo. Se nos pegó el Alfredo, bien. Está pegado. Turumbolo, oye, despidamos entonces el programa. No sé si volvió Alfredo o no volvió. Volvió, a ver, está o no está, sí, no, sí. ¿Y el Miguel también? No me digáis. ¿Se fueron los dos a negro, chiquillo? ¿Se fueron los dos a negro? Oye, ¿cómo son tan mala onda? Me dejan, oye, despedir el programa solo, así. Así, ah, Miguel está, a ver, Miguel, tírame a Torombolo, a ver si está. Está para despedir el programa, digo yo, si no, ¿qué vamos a hacer? Los pedimos nomás. Los pedimos, está Miguel o no está. Oye, sí, estoy por acá. Está ahí, ya. Oye, se lo fue a negro el Alfredo. Yo estoy. No, si ese pinta para negro, si está allá en Ecuador, el sol lo deja chamuscado. Pinchazo telefónico. Eso fue. Torambolo, despidamos entonces el programa del día de hoy. ¿Te parece? Magnífico. Yo creo que hoy día fue un 8 combo en los que está dando este programa, pero en mi canal se tocan los temas más contingentes, quemantes, con una visión aguda, mordaz y con comedia. Así que vamos bien, tirando para arriba. Así es. Toro, muchas gracias por estar con nosotros. Oye, esto no es televisión. Tenemos, recuerden, todos los jueves, 23 horas. Gracias, Patio 98, gracias El Casero, gracias Speed. Esto ha sido todo, me despido, soy Francisco Pino, el conductor de este humilde programa. Nos vemos la próxima semana con invitados. Oye, si es el gran invitado, se viene. Tema de actualidad. Art Humor, así que no se separe de las pantallas de AM Canal. Ah, y búsquenos en el YouTube, ¿eh? Ahí salimos como Esto No Es Televisión, el Instagram Esto No Es TV, Barquito Producciones 2020, ¿qué más? Miguel Toro, Alfredo Chileno, Alfredo Rambal. ¡Chao! ¡Cuídense! ¡Los quiero! ¡Chao!
Esto no es televisión. El Late con Francisco Pino. Do that again. Bow, bow, bow. Here,